It's like a constant war, and you wanna settle that score. But you're bruised and beaten, and you feel defeated. This goes out to the heaviest heart. Put it in your past, oh. Feel the weight to leave in. It's redemption season. Long live the young and high. Cheers to a brand new start. We're involved in breathing. To live a life of freedom. Oh, to everyone who's hit their limit. It's not over yet. It's not over yet. So today's webinar is
very special because today we will have a simultaneous talk in Spanish and English. So I'm going to introduce our speaker for today. I'm going to start by doing it in English, and afterwards we will do it in Spanish. So Susana Lara Mayer, she is a clinical psychologist and a neuropsychologist with more than 10 years of experience in epilepsy. She is a doctoral candidate of human biology at the Epilepsy Monitoring Unit at the Ludwig Maximilian University of Munich, Germany. She has worked at the Epilepsy Monitoring Unit at the St. John of God Hospital in San Jose, Costa Rica, evaluating patients with epilepsy for epilepsy surgery, offering psychological support to the patients with epilepsy and their families, and conducting psychoeducational programs. In addition, she has done internships at the epilepsy monitoring units in different hospitals in Germany and has received scholarships to participate in the 9th and the 10th Latin American Summer School on Epilepsy on Sao Paulo, Brazil, and in the second international training course on neuropsychology in epilepsy. She has had the opportunity to participate as coordinator of the first and second meetings of young adults with epilepsy held during the Latin American Epilepsy Congresses of ILE and IB. She is the founder member of the chapter IBE in Costa Rica and member of the Latin American and Neuropsychology in Epilepsy ILE Workgroup of Neuropsychology Task Force International League Against Epilepsy. Hoy tenemos el placer de presentar a la doctora Susana Lara Mayer. Ella es una psicóloga clínica y neuropsicólogo con más de 10 años de experiencia en epilepsia. Ella actualmente es una candidata a ser doctora en biología humana en la unidad de monitoreo de epilepsia de la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, en Alemania. Ha trabajado en la unidad de monitoreo de epilepsia del Hospital San Juan de Dios en San José, en Costa Rica, y su labor allí es evaluar pacientes con epilepsia para llevarlos a cirugía de epilepsia, ofreciendo soporte psicológico a los pacientes con epilepsia y a sus familias, y llevando a cabo programas de psicoeducación en la misma unidad. También ha realizado rotaciones en las unidades de monitoreo de epilepsia de diferentes hospitales en Alemania y ha recibido varias becas para participar en la Escuela Latinoamericana de Epilepsia, LACE, en sus versiones 9 y 10 en Sao Paulo, Brasil, y en el curso de entrenamiento en neuropsicología de epilepsia en su versión número 2. También ha tenido la oportunidad de participar como coordinadora de las reuniones en su primera versión y en su segunda versión de los jóvenes con epilepsia que se realizaron en los congresos de epilepsia de la Liga Latinoamericana. Y también es el miembro fundador del el capítulo de la IBE en Costa Rica y también miembro del grupo de trabajo de la ILAE para neuropsicología en epilepsia, que hace parte de del grupo de trabajo grande de neuropsicología de la ILAE. So the learning objectives for today are understand and address the culturally appropriate aspects and consequences of the diagnosis of epilepsy, including stigma, and provide guidance on social issues, including school integration, work, legal, and related aspects. Los objetivos de aprendizaje para el día de hoy son aprender y discutir adecuadamente los aspectos apropiados desde lo cultural y las consecuencias del diagnóstico de epilepsia, incluyendo el estigma, y proveer guía en los asuntos sociales, incluyendo la integración a la escuela, al trabajo, las alteraciones relacionadas con lo legal y con otros aspectos en epilepsia. So it's a pleasure to meet you, Dr. Lara. Thank you, Jamile, for inviting me today to do this webinar. I will talk, the title you gave me is Patient with Epilepsy with Experience in Costa Rica. In the 11th Latin American Congress on Epilepsy, I will talk about my experience, my advocacy experience. Muchas gracias, Jamile, por invitarme a este webinar.
Hoy les voy a hablar de mi experiencia en apoyar a pacientes con epilepsia en Costa Rica y le voy a dar un poquito más de énfasis al encuentro de jóvenes que se realizó durante el 11º Congreso Latinoamericano de Epilepsia. My advocacy experience began in the Epilepsy Monitoring Unit at the St. Joan of God Hospital in Costa Rica. Mi experiencia en apoyo a las personas con epilepsia inicia en la unidad de monitoreo del Hospital San Juan de Dios en Costa Rica. Here is the Epilepsy Monitoring Unit of this hospital, so you can see the I wanted to show you. And I want to thank you to my mentor, Dr. Mauricio Sittenfeld, because he managed to open this monitoring unit in Costa Rica for adults. Está la unidad de monitoreo de epilepsia del Hospital San Juan de Dios y le quiero dar un especial agradecimiento a mi mentor, al doctor Mauricio Sittenfeld, que él fue el impulsor de poder abrir esta unidad de monitoreo en epilepsia. For adults in Costa Rica, until 2012, it was possible to do all the evaluation for epilepsy surgery and to give them the support they needed in psychology. Hasta el 2012 se pudo crear la unidad de monitoreo especializada en adultos. Y hasta ese momento pudieron ser evaluados los adultos en Costa Rica para cirugía de epilepsia, para cambio de medicación y recibieron el apoyo adecuado en lo que es a nivel psicológico, en el apoyo. At this moment, I had many patients with epilepsy in my consult in psychology. And they did always the same questions. I saw that the patients didn't know about epilepsy. They felt ashamed to have epilepsy. They feel weird or that they don't have the same right like the rest of the population to live happily. So the stigma was very strong. So I realized it was important to do programs of psychoeducation to help them to understand what they have so they can explain it, because some didn't understand what epilepsy is. This is a very complex disease, and it's important that the person with epilepsy and the families know about it and can explain it to the family, to society. So we need to normalize what epilepsy is. Trabajando aquí en la unidad de monitoreo, me di cuenta en las consultas de psicología, en lo que era la terapia individual y familiar, que las preguntas que hacían los pacientes eran muy similares. ¿Qué es lo que tengo? No entendía muy bien qué era la epilepsia, no entendía muy bien qué era su enfermedad. Si yo les preguntaba cómo la pueden explicar, ellos no tenían las palabras para poder explicar qué era lo que tenían. Recuerdo que una esposa de un paciente con epilepsia, lo que me decía era que tenía descomposiciones, nada más. Y ellos buscaban formas de poder explicarlo. También se sentía el estigma de no sentirse iguales que las demás personas, que ellos no tenían los mismos derechos. También tenían este mundo del no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, ¿verdad? No pueden andar en carro, en coche, no pueden nadar, no pueden, no sé, subirse a las escaleras. Había muchas cosas que no podían hacer y entonces vivían como muy encerrados en este mundo. Y entonces decidí hacer un programa de psicoeducación donde se le pudiera explicar a ellos qué es lo que tienen, cuáles son las consecuencias de la epilepsia y las emociones. Cómo me siento por tener epilepsia. Y también para que ellos se fueran conociendo, buscando una red de apoyo. Y aquí están los objetivos, y también lo que me di cuenta, y los objetivos de poder hacer este programa de psicoeducación.
So working with people with epilepsy and their families, I realized that they felt or they feel different and alone, because this is these topics are recurrent. Always that I know or work for the first time with a person with epilepsy, they feel always the same. And it's always that they feel different, alone. They feel they don't have a voice. They don't have the voice to explain what they have. When they go to the neurologist, and the neurologist many times they talk only to the mother, to the father, to the partner, and they tell me that they want to say what I feel. But we know that when they have a convulsion, they don't see what is happening to them. So somebody needs to explain it to the neurologist, but they feel that the other things, they need to explain it, how they feel, if the medication is doing good or not to them, the secondary consequences of the medicaments. And I see they don't have this voice. The stigma is very strong. They do not understand what epilepsy is. They do not talk about it. This is another problem. They ask me, Susana, if I want to go and look for a work, I have to put in my curriculum if I have epilepsy or not. Should I put it or not? These are questions. They don't know who to ask and what to do. They're afraid of having epileptic seizure. This fear paralyzes their lives, because some of them tell me that they are so afraid that they sit home waiting to have epileptic seizure. They're afraid to go out and have a seizure, and the people treat them not good, or that the people scream, or that they have low esteem, the majority, and the primary caregiver feel tired. That's another very important point in epilepsy, that we look always after the patient with epilepsy, the person with epilepsy, but the caregivers or the family, it's very important, because epilepsy is not only for the person. It's not a disease only in the person. It's a disease for the whole family, or the friends or the partners, because they need to know how to deal with this. Entonces, bueno, estaba explicando que trabajando con personas con epilepsia y sus familiares, me di cuenta de que hay temas recurrentes que siempre, cada vez que conozco una persona con epilepsia o a sus familiares, siempre son los mismos temas. Y aquí pongo algunos de ellos, que son personas que se sienten solas, se sienten diferentes. Igual los familiares, la epilepsia no solo afecta a la persona que lo tiene, sino también afecta a toda la familia y a veces a sus amistades, a sus parejas. Entonces, es una enfermedad que no solo es de una persona, sino que de una familia, amistades, de una comunidad. Sienten que no tienen voz propia. A veces, bueno, ellos me cuentan que cuando van al médico, bueno, al neurólogo, a contar cómo se encuentran, el neurólogo por lo general se dirige a la persona que los acompaña, porque sabemos que cuando tiene la crisis, la mayoría no se da cuenta que la tiene, y entonces no puede explicar qué es lo que está pasando. Entonces, claro, el neurólogo necesita que el acompañante le explique cómo es la crisis, qué es lo que pasa, qué es lo que hace la persona cuando tiene la crisis. Pero ellos también sienten la necesidad de poder hablar de lo que sienten, hablar de los medicamentos, de los efectos secundarios, de cómo se sienten, ¿verdad? Y entonces también esa voz propia la van perdiendo, porque siempre es el familiar el que responde por ellos. Es el acompañante el que responde por ellos. Entonces ya es como, bueno, yo voy al médico, me quedo sentado, y entonces van perdiendo esa voz. Y es que el problema es que pierden la voz no solo en la consulta médica, la voz la van perdiendo también a nivel social, a nivel en el trabajo, en la escuela, ¿verdad? El estigma de esta enfermedad es muy fuerte a nivel social, a pesar de que, bueno, desde
que existe la humanidad, existe la epilepsia, y a pesar de que es una enfermedad antigua, tiene mucho estigma y no se ha logrado quitar este estigma y hay que seguir trabajando sobre esto. También son personas que no tienen claro qué es la epilepsia, no saben cómo explicarla, la familia tampoco. Y entonces, ¿qué es el problema? Cuando uno no sabe explicar lo que tiene, o dependiendo cómo uno lo explica, así es como las personas van a entender la enfermedad y van a entender si hay que tenerle miedo o no a esta enfermedad. Si uno lo explica con tranquilidad y claramente, yo creo que las personas entenderían. Pero bueno, también las películas no ayudan, porque en las películas la persona que tiene epilepsia sabemos cómo se ve y no es una buena imagen para las personas. Y entonces todos relacionamos la epilepsia, nada más son las crisis tónico-clónicas y entonces todos tienen miedo. Entonces es importante empoderar a las personas con epilepsia y a sus familiares de poder explicar qué es lo que tienen, qué es lo que ellos necesitan y cómo quieren que los traten durante la crisis y después en la fase postictal. Bueno, no se habla sobre la epilepsia. Por ejemplo, cuando van a buscar trabajo, si me preguntan si es importante poner en el currículum que tienen epilepsia o no. En el caso de Costa Rica podemos ver que no hay leyes que protejan a la persona con epilepsia y la epilepsia tampoco es vista como una discapacidad. Entonces es una enfermedad que está, ¿verdad? No tiene pertenencia. Porque yo sé que hay países que tal vez en Chile, bueno, en Colombia yo los felicito porque tienen la ley 1414 que protege mucho a la persona con epilepsia. Y ahí les ayuda mucho en la cuestión laboral y social. En Costa Rica no existe, entonces el estigma es más grande. Y también sabemos que cuando la persona convulsiona mucho, tampoco tiene la capacidad de trabajar. Pero tampoco se puede dar de baja laboral y tampoco lo pensionan porque puede volver a trabajar. Entonces, bueno, esto, los abogados tienen mucho trabajo que hacer en relación a esto. También son personas que tienen miedo a tener una crisis epiléptica. Este miedo es tal que los puede paralizar, por lo que se quedan en la casa esperando que tengan crisis. Más de un paciente me ha dicho que ellos prefieren sentarse en el sillón y esperar a tener una crisis, porque les da miedo salir a la calle, golpearse. Y también dicen que después de una crisis, despertarse en la calle, ver la cara de las personas, da mucho temor, da mucha vergüenza, entonces prefieren quedarse en casa y esto es algo que no debería ser así. La mayoría tiene baja autoestima y también muy importante, los cuidadores, más que todo el principal, se cansa. Es una situación compleja, es una enfermedad que como no sabemos cuándo viene, entonces también los cuidadores están muy cansados y es un tema del que lastimosamente no hay mucha información y tampoco se les da mucha pelota o no se les da el espacio que ellos necesitan para recuperarse. Here I show you the psychedelic educational program from patients with epilepsy in the hospital where I was working. Este es el programa de psicoeducación para pacientes con epilepsia y sus familiares en el Hospital San Juan de Dios, donde yo trabajaba. What I did in this program was every month we got together in a meeting where I explained what epilepsy is and we invited a neurologist or gynecologist too, because it's important for the woman to know about their body and how they can get pregnant, medication, everything. It's very important. Then psychological aspects neuropsychological aspect like memory, attention. We talk about this, about their rights as person with epilepsy. And so it was very curious because at the beginning, in the first like 6 or 8 months, I went there, I talked about it, I invited people,
And then we say, okay, do you have questions? Do you want to know something? They were quiet. They didn't talk anything. They didn't nothing. So I get a little bit frustrated because I thought it was not a good idea what I was doing. But then one girl talked and told me, I think it was a girl, and she told me, Susana, the problem is that we don't talk because we are afraid that the others will see us different. They were afraid, and they did, and I told them, but all you have epilepsy or are the family of a person with epilepsy. Here you are equal. And then with the time, they were, they get, how do you say, confident, and they talk to each other. And it was very nice because there was a boundary between them, and they share their experience and they help each other. Now with this WhatsApp and this social media, they talk about, and then when one has an epilepsy seizure, then the others give courage, don't worry, it's okay to feel like that, and they give hope. And this network, they need it. En este programa de psicoeducación, el objetivo era poder educarlos sobre epilepsia y sobre información, ¿verdad?, en las diferentes áreas. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo hablaba sobre la parte psicológica de tener epilepsia, también de la parte neuropsicológica, sobre la atención, memoria, funciones ejecutivas. El neurólogo hablaba de los tipos de epilepsia, un poco, ¿verdad?, qué signos hay que ver en una crisis. También se hablaba del diario de la epilepsia, saber muy bien cuándo viene una crisis, si se tomó el medicamento, el apego a la medicación, muy importante. También un ginecólogo especialista en epilepsia fue muy importante, o es muy importante en estas charlas, porque las mujeres no tienen mucha conciencia sobre su cuerpo y sobre lo que la medicación y la epilepsia puede, las consecuencias que puede tener, y también si ellas quieren quedar embarazadas, los cuidados que se deben de tener, y también con la medicación, ¿verdad? Las pastillas anticonceptivas, la medicación antiepiléptica, ¿verdad? Lo que sabemos que baja el porcentaje de las pastillas anticonceptivas, por eso hay que tener la medicación correcta. Bueno, todo eso se fue explicando. Y un dato curioso, bueno, para mí, que en los primeros 6-8 meses, creo que fueron, yo iba, daba las charlas, invitaba a alguien, los motivaba a preguntar si tenían dudas, preguntas, algún tema en especial que quisieran trabajar. Y yo solo veía que ellos entraban, se sentaban, se levantaban y se iban. Llegó el punto de que hasta yo pensé de que algo estaba mal aquí, o tal vez no había sido una buena idea, pero siempre llegaban. Hasta que después una de las participantes, creo que fue una participante, me dijo que ellos tenían temor a hacer preguntas porque estaban acostumbrados a no hablar sobre epilepsia y a no hacer preguntas en relación a esto. Porque si alguien se da cuenta que ellos tienen epilepsia, entonces recae sobre ellos el estigma, les dan la espalda y no se quieren relacionar con ellos. Entonces también hubo que trabajar un poco en poder quitar este estigma de estas reuniones y decir, bueno, aquí hay unos que tienen epilepsia, otros son familiares de personas con epilepsia. Y entonces poco a poco ellos se fueron abriendo, se fueron conociendo, comenzaron a contar sus historias, se comenzaron a apoyar en las redes sociales, se comenzaron a comunicar. Y toda esa experiencia fue muy bonita de poder ver cómo ellos poco a poco se sentían acogidos por un grupo, se sentían por primera vez que pertenecían a un grupo. Y ver cómo ellos, bueno, me contaban que en el WhatsApp, si alguno tenía una convulsión, entonces se contaba de que había convulsionado, había tenido una crisis epiléptica, que se sentía mal, ¿verdad? Y todos estos síntomas postictales, y entre ellos mismos se daban ánimos. Y se daba mucho apoyo. Y entonces también, un dato importante, que los jóvenes con epilepsia
No salía mucho de casa. Bueno, algunos me contaban que no salía mucho de casa porque las mamás se preocupaban, que se convulsionaban en la calle. Entonces, que quién los iba a cuidar. Pero después comenzaron a salir porque habían varios jóvenes con epilepsia. Entonces comenzaron a salir y ya las mamás estaban tranquilas porque sabían que los demás tenían epilepsia y sabían qué hacer en el momento de que tuviera una convulsión. Entonces también fue muy bonito este grupo porque encontraron esa red de apoyo que ellos tanto necesitaban para sentirse bien. Bueno, aquí están los objetivos, ya los dije. These are the objectives of these programs, but I told you already, to educate the person with epilepsy and their families on epilepsy and the emotional, cognitive, and social consequences, and to provide a network of mutual support. ¿Verdad? Objetivos, educar a la persona con epilepsia y a sus familiares sobre la epilepsia y sus consecuencias a nivel emocional, cognitivo y social, y brindar una red de apoyo. Here we celebrate for the first time the Epilepsy World Day. Está la celebración del Día Mundial de la Epilepsia, que fue la primera vez. Y aquí están todos, bueno, los pacientes que fueron. Here we celebrate Christmas. Y aquí celebramos lo que es la Navidad por primera vez. Y después de esto se han seguido reuniendo y celebrando. Then three young adults, Amanda, Barbara, and Sebastian, created this profile in Facebook, because they wanted to educate about epilepsy and give support to other persons with epilepsy and their families, because they saw the need to explain to other persons with epilepsy what they have. And they, with this group in San Juan de Dios, in their hospital, they understood the importance of support. A network who support people with epilepsy and their families. So they create this Facebook profile to help other people with epilepsy. A raíz de este grupo que se hizo en el San Juan de Dios, tres jóvenes con epilepsia, Amanda, Bárbara y Sebastián, crearon un perfil en Facebook para educar sobre epilepsia y darle apoyo a personas con epilepsia y a sus familiares. Ellos se dieron cuenta de la importancia, como ellos ya estaban entendiendo qué es la enfermedad que ellos tienen y pudieron comenzar a comunicarla, también se dieron cuenta de que hay muchas personas en el mundo que necesitan entender qué es lo que tienen. Entonces, por medio de esta página, ellos explican qué es la epilepsia y también interactúan con la comunidad, ¿verdad?, de personas con epilepsia y sus familiares. Entonces, este es un proyecto muy bonito que surgió de ellos a raíz de poder hacer este grupo en el hospital. And with this group in the hospital, I encourage them to do their own association so they can go and educate the population in Costa Rica about what epilepsy is. So they can go to schools and college and working places or wherever they want to explain what epilepsy is, that they are encouraged to talk about epilepsy and they fight for the rights in Costa Rica for people with epilepsy. And then they say that the objectives for them are to educate about epilepsy, to be a support network for persons with epilepsy and their families, and to defend people with epilepsy rights. Entonces, a raíz de este grupo del Hospital San Juan de Dios, se empoderaron los pacientes y crearon una asociación púrpura, la Asociación Púrpura de Costa Rica. Ellos tienen esta página en Facebook y el objetivo es educar sobre epilepsia porque también quieren hacer programas que ojalá lleguen a escuelas, colegios, a lugares de trabajo, para comenzar a sensibilizar más a la población costarricense sobre lo que es tener epilepsia. También ser una red de apoyo para las personas con epilepsia y sus familiares y defender los derechos de las personas con epilepsia y sus familiares.
Now I will talk about the first Latin America meeting of young adults with epilepsy. The first time it was in the Congress, in the 11th Congress of Latin American, Congress of Epilepsy in Latin America. It was in Costa Rica. And they wanted to do this, this meeting of young people with epilepsy, where the objective was to provide a meeting point where young adults with epilepsy can relate to the problems that epilepsy represents in Latin America. Entonces, ya pasando un poco al tema de hoy, les voy a contar un poco del primer encuentro de jóvenes con epilepsia en Costa Rica que se celebró en el Congreso Latinoamericano que se hizo en Costa Rica. Y este fue el primer encuentro que se realizó y tuve el honor de ser la coordinadora de este proyecto de conocer a estos jóvenes maravillosos que ahora voy a hablar de ellos. Y entonces el objetivo era poder proporcionar una instancia de encuentro donde los jóvenes con epilepsia puedan relacionarse con la problemática que representa la epilepsia en Latinoamérica. And these are the young adults that were selected in Costa Rica: Amanda, Daniel, Bárbara, Milagro, Ariel. From Mexico, we have Fabiola, Fernando. From Chile, Mariana, Mauren. And from Salvador, Eduardo. And Brazil, Felipe. De Costa Rica teníamos como participantes Amanda, Daniel, Bárbara, Milagro y Ariel. Amanda y Bárbara son de la página web, del perfil de Facebook que les acabo de enseñar. De México, Fabiola y Fernando. De Chile, Mariana y Mauren. Del Salvador, Eduardo y Felipe de Brasil. It was very nice to work with them. The first day when they arrived, it was the same dynamic that I told you in this group in the hospital. They get there, we were in a hostel, they sat down. They didn't talk too much. I talked to them from Costa Rica, I know them. And I told them to talk to the others that are coming and talk to them. And then it was very nice because they were so happy to meet other young adults with epilepsy. Some of them told me that was the first time they know a person with epilepsy. So we realize when they go to the neurologist, they sit down and wait in the room before to go to the neurologist, and they don't talk that they have epilepsy because it's a stigma. More when you have neurology diseases, nobody talks about them. So you don't know if the person that are sitting next to you has epilepsy or what they have. And some of them, they didn't know another young adult with epilepsy, and they were so happy. And then they began to talk about what they have, and they feel so happy and so free to talk about what they have. And nobody was making faces or leaving the room because they were talking about that. So it was very nice. Estaba explicando que el primer día, cuando ellos comenzaron a llegar estos jóvenes, nosotros nos hospedamos en un hostal. Entonces yo les dije a los jóvenes de Costa Rica, que yo conocía tres, ¿verdad? De que hay que recibir a los demás y hablarles. Y conforme iban llegando, me fui dando cuenta que volvimos a la misma dinámica del grupo que hay en el Hospital San Juan de Dios, que al principio ellos entran con miedo, con discreción, de puedo hablar de lo que tengo o no, ¿verdad? Todo este estigma en relación a la enfermedad. Pero después ver que poco a poco se fueron abriendo, fueron contando de su epilepsia, cuál epilepsia tienen, de sus experiencias, de que trabajan o estudian, aunque tengan epilepsia. O sea, el tener epilepsia no hay que, ¿cómo es?
uno domina la epilepsia, no la epilepsia domina tu vida, ¿verdad? O la vida de las personas con epilepsia. Entonces es muy importante que tener eso claro para seguir con su vida. Muchos trabajan, estudian, ¿verdad? Siguen adelante. Entonces también fue muy bonito ver esta dinámica de ellos, ¿verdad? Esa timidez de entrar y después de darse cuenta que tienen iguales ahí otros jóvenes con epilepsia, poder hablar de la epilepsia, poder contarlo. Y también darse cuenta que hay otras personas como ellos, y muchos me dijeron que era la primera vez que conocían a otra persona con epilepsia. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque yo creo que se nos va el tiempo encima. Then, this is the IBE Day. Here you see the IBE Day, el día IBE, que me imagino que algunos pudieron participar ahora que hubo el día IBE online. We did workshops with these young adults, so they know about epilepsy and media, law and epilepsy, what they can do, what is in the different countries about epilepsy and medias and epilepsy and law, what they have. Like I said, only Colombia has this law 1414. And it's very good for the people with epilepsy. Tuvimos talleres sobre epilepsy medios, epilepsia y leyes. Y ahí los jóvenes pudieron conocer lo que hay de medios o cómo se comunica lo que es la epilepsia en los medios y las leyes en los diferentes países latinoamericanos. Ahí lo que resaltó fue la ley 1414 en Colombia, que es la única que realmente protege los derechos de los pacientes con epilepsia, y creo que en Chile también tienen también un poco más de leyes o de soporte. Eso es lo que tengo de conocimiento. We did a tour in San José en Cartago, a little bit of free time. Hicimos un paseo por San José y Cartago, un poco de tiempo libre. We did a gastronomic exchange, un intercambio gastronómico de los diferentes países. Explicaban una comida típica y compartían, y como pueden ver, la felicidad de todos. Y aquí ya fue el último día donde nos despedimos de ellos. Entonces, during the meeting, what I learned. This is a summary done by Mariana. She participated, and then she said to accept epilepsy. They accept epilepsy. It helped me to accept my epilepsy. I thought I was never going to get over it. I went to psychologist, and I didn't believe. These are comments of some of the young adults that participate. Mariana hizo al final del encuentro un resumen, ¿verdad?, donde recogió todo lo que los diferentes jóvenes comentaban sobre lo que fue el encuentro para ellos. Fue primero aceptar la epilepsia. Una comentó, en lo personal me ayudó a superar, porque no la aceptaba. Yo creí que nunca lo iba a superar. Iba con psicólogos y no creía. Bueno, en el caso de esta persona, ella llegó sin aceptar que tenía epilepsia. Aunque ya tenía años de tenerla, para ella la epilepsia no. El estigma era tal que ella no lo aceptaba ella misma. Y después de este encuentro logró aceptarla y logró decir que ella tiene epilepsia. They share with peers. The experience of living with other people, young people who also suffer from this disease and cope with it day by day. Poder compartir con iguales y sobre todo la experiencia, bueno, una comenta y sobre todo la experiencia de vivir junto a otros jóvenes que también padecen de esta enfermedad y la sobrellevan día a día y saben de qué me di cuenta, de que realmente no somos distintos. Another comment about knowledge. The meeting was undoubtedly a great scientific, academic, social, and cultural experience that brought me a lot of new knowledge, a new life. It was very important to them, all the information they got about epilepsy. And they were very happy to know more about their disease and how can they explain it to others. También durante el encuentro tuvieron muchos conocimientos en relación a la epilepsia, que ellos dijeron que
Eso les ayuda a entender mejor su enfermedad para poder también explicarla y poder tener una mejor relación con su enfermedad. La cumbre sin duda fue una gran experiencia a nivel científico, académico, social y cultural, donde me llevo mucho nuevo conocimiento, una nueva vida. A new life, una nueva vida. O sea, qué mensaje más importante. Joy. Being with them was something wonderful. At some point, I felt the need to cry because I was very happy. I wanted to smile, love, and have fun for a while. The issue of having a crisis was only mentioned on the first day. Only on the first day, they talk about the epilepsy. They talk a lot of it, and then it was over. Then it was important to be happy, to know the projects they want to do, to join life like young adults. It was nice. También les dio una gran alegría este encuentro porque, como comenta uno de los jóvenes, estando con ellos fue algo maravilloso. Compartimos. En algún momento sentí la emoción de llorar, pero más fue reír, gozar, divertirnos un rato. El tema de tener crisis solo se mencionó el primer día. Después del primer día, hablaron de la epilepsia, de las crisis, y después de eso, nada más querían sentirse como jóvenes, adultos jóvenes, disfrutando de la vida, compartiendo con otros adultos jóvenes. Y entonces fue muy bonito poder ver esto y poder compartir esta experiencia con ellos. Very important, we are not alone. They felt for the first time that they were not alone. Knowing the stories of my peers and what happened to them enriches me as an individual. At the end of the meeting, I feel that I'm not alone and that my new friends are with me and waiting for my success. Muy importante, después del encuentro, ya ellos no se sintieron solos. O sea, entraron jóvenes, adultos, solos, con ese sentimiento de soledad y salieron jóvenes, adultos, empoderados de este encuentro, sintiéndose que ya no están solos. Comentan, me enriqueció como individuo al conocer las historias de diferentes personas y lo que les sucedió. Y al final de eso, siento que no estoy solo y nunca podría renunciar a todo sabiendo que mis amigos están conmigo y esperando mi éxito. And finally, they felt like they are a family without borders. We form a little family beyond the borders. It was wonderful. I felt 100% understood about this issue for the first time in this beautiful family. It was so beautiful to see that these young adults came and felt alone. And then they go back to their countries, to their home, feeling like they have a family. Now we have a family. Now we have people that understand what we have. And we can speak to each other and comment and say that, oh, it was very important for them, this meeting. And it was nice that they could meet. En este encuentro, entran jóvenes con epilepsia que se sienten solos y salen sintiéndose que son una familia sin fronteras. Esta pequeña familia que formamos más allá de las fronteras fue realmente maravilloso. La familia más linda en la que me sentí por primera vez 100% comprendida en torno a este tema. Virtual meetings, encuentros virtuales, after that they meet. You see, now they have a family. They can talk about what they have. They feel they have new friends, a family. Después de esto, se han seguido reuniendo, han tenido encuentros virtuales y ya pueden hablar sobre ellos, sobre su vida, sobre la epilepsia. Ya tienen una familia y amigos con quien hablar. This is the project of the first generation. They want to do this webpage and explain what epilepsy is and be the support network of other young people with epilepsy. Esta es la página web o en Facebook, el perfil de esta primera generación que también quiere volver a ser una red de soporte para otros jóvenes con epilepsia. We had the second Latin American meeting of young adults with epilepsy. Now it was in February. I want to
to show you this great or magnificent, I don't know how to say it in English, young people with epilepsy. We have from Argentina, Matias, from Brazil, Fernanda, from Chile, Noemi, from Colombia, Catherine, from Costa Rica, Debbie, from El Salvador, Sonia, and from Mexico, Beatriz, o Clavelito. Les quiero presentar a los jóvenes del segundo encuentro que, con epilepsia, que lo tuvimos ahora en febrero y fue online. Tuve nuevamente el honor de ser la coordinadora de estos maravillosos jóvenes con epilepsia que fueron escogidos por sus países. Y bueno, lo que disfrutamos y nuevamente el poder ver el cambio en sus vidas, el poder que ellos contacten con otros jóvenes con epilepsia y puedan hablar de lo que tienen y puedan educar a otros. Tenemos a, de Argentina a Matías, de Brasil a Fernanda, de Chile a Noemi, de Colombia a Catherine, de Costa Rica a Debbie, de El Salvador Sonia y de México a Beatriz. Y esperemos que en el tercer encuentro sean más jóvenes. Y estos son los Golden Awards que les dieron, bueno, un premio. These are the Golden Light Awards that they got because they participate in this meeting. Se los dieron estos premios por participar en este encuentro y porque son personas, ¿verdad?, muy especiales también. Noemi has this page in Facebook about epilepsy and youth in Chile. You see, always the same. They need to support, they want to support other people with epilepsy. They want to explain what epilepsy is, and that's what they do. Noemi tiene esta página, ella es de Chile, tiene esta página Epilepsy Juventud, y nuevamente lo que vemos es que ellos, para ellos es muy importante poder explicar qué es la epilepsia y ser esta red de apoyo que las personas con epilepsia necesitan. Y esto lo que demuestra es que son personas que se sienten muy solas. Son personas que se sienten solas, que se sienten únicas, que solo a ellas les pasa esto. Y entonces también ver cómo personas con epilepsia tratan de ayudar a otras personas con epilepsia, poder contactarlos, ser su soporte, explicar de forma sencilla y clara qué es la epilepsia, cómo me siento y ver, y lo importante, no están solos, hay otras personas y pueden encontrar apoyo. Fernanda from Brazil, she has this YouTube channel. She said she talk in Portuguese, but you can understand a little bit the Spanish people. She talks about epilepsy in this YouTube channel, and it's very nice how she does it. Fernanda, otra de las jóvenes con epilepsia. Ella es de Brasil y tiene este canal de YouTube. Ya este lo tenía antes del encuentro de jóvenes con epilepsia. Ella lo explica todo en portugués, pero igual uno puede entenderlo, los que hablamos español, y también ver cómo ella con sus palabras y de forma sencilla trata de expresar cómo ella se siente y de darle ánimos a otros jóvenes con epilepsia o personas con epilepsia, de hablar de su enfermedad y para que no se sientan solos. Y también esta lucha constante que tienen estas personas de reducir el estigma a nivel mundial. Other projects in Latin America, I want to show you other projects in Latin America. Les quiero presentar otros proyectos en América Latina en relación a lo que es la epilepsia. Tenemos we have this foundation Raising Again with Love. The mission is to educate and demystify epilepsy in patients, families, and the community in general in order to promote an inclusive society. The chair or the creation of this was Carolina Ramirez. She's a, how do you say, abogado, a lawyer. And she promoted this 1414 law, and she knows a lot about laws, and she wants to share that with other persons with epilepsy. Aquí tenemos la Fundación Renacer con Amor, que es de Medellín, Colombia. La creadora de esta fundación es Carolina Ramírez. La misión de ella es educar y desmitificar lo que es la epilepsia en pacientes, familias
y en la comunidad en general, con el fin de promover una sociedad incluyente. Ella estudió Derecho, es abogada, conoce muy bien la Ley 1414, es un gran logro para el país. Y, bueno, cualquier duda, ella con gusto, yo sé que va a evacuar dudas. Ella hace eventos, tiene proyectos, es muy activa. Y ella tiene epilepsia. Entonces, también ver cómo las personas con epilepsia dicen, aquí no estamos solos. Aquí nosotros nos apoyamos y vamos a seguir luchando para desmitificar lo que es la epilepsia. And the last project I want to show you is this epilepsy space. This is created by an Argentinian girl or woman. She, Ivana, she has epilepsy too, and she promotes in this space of epilepsy the empowerment. She wants that people with epilepsy, families, and the community talk about their epilepsy in first person. How I feel having epilepsy. And she does that in this espacio epilepsia, epilepsy space. And she invites people to talk about epilepsy and professionals that know about epilepsy to do, to educate about epilepsy. Por último, les quiero presentar esta página de Espacio Epilepsia, que fue creada por Ivana. Ella es de Argentina y ella crea esta página porque, bueno, ella también tiene epilepsia y ella lo que quiere es empoderar a las personas, a la familia, a la comunidad, brindando historias sobre epilepsia. Que las personas puedan contar en primera persona, yo tengo epilepsia, yo me siento así, y también para que se den cuenta que no son solas. No están solas, que es como el tema recurrente. Pueden ver siempre esta soledad. Tengo epilepsia, me siento sola. Tengo epilepsia, vienen los estigmas. Y realmente no tiene que ser así. Hay muchas personas y hay que unir el esfuerzo para poder trabajar juntos. Y ella también en su página y también en lo que es, ahí tienen Instagram, Facebook y todo, está ella. Y ella tiene varias charlas con profesionales sobre lo que es epilepsia, sexualidad y epilepsia, psicología y epilepsia, neurología y epilepsia, tiene varios temas. Entonces también, bueno, les quise, y el proyecto, bueno, aquí un poco haciendo anuncio, and the project I want to talk about a little bit, the next project from Espacio Epilepsia is this impatience, that we are impatient to reduce stigma in the society, we are impatient to have a voice, a social voice about epilepsy. And this project is to focalize that people with epilepsy can talk about their feelings and how they feel with society. And it's a project that is more social and it's more about emotions, not always the part of medical and the disease. It's more about the person with epilepsy, about the family, about society and epilepsy. How do they feel? How can they cope with epilepsy? Bueno, y por último les quiero comentar este proyecto que es nuevo en Espacio Epilepsia. La idea es un proyecto que se llama Impacientes. ¿Por qué? Porque las personas con epilepsia están impacientes de que la sociedad escuche su voz, de poder hablar de sus emociones, de poder ver cómo ellos se relacionan con su epilepsia, del poder tener estrategias para poder, no sé, vivir en sociedad, enfrentarse a los trabajos, manejo de sus emociones. Entonces existe este proyecto. También les quería demostrar, ¿verdad?, de que en Latinoamérica sí se están dando proyectos para poder ayudar a las personas con epilepsia. Y entonces se los quería demostrar para que el que se encuentre solito por ahí ya sepa a dónde puede dirigirse y ver que hay una gran red de apoyo a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y aquí son uno de los par de ejemplos, que son de estas personas con epilepsia que necesitan que visualicemos que existe esta enfermedad. Bueno, yeah, in conclusion, people with epilepsy need to have a voice to express how they feel, to understand what is epilepsy and their emotions,
to have a support network, and they need to feel they belong to something, to a group, and they need to feel that they can be treated equal. En conclusión, las personas con epilepsia necesitan tener su propia voz, expresar lo que sienten, entender qué es epilepsia y las emociones relacionadas a esta, tener una red de apoyo y tener este sentimiento de pertenencia a un grupo y tener este sentimiento de que ellos pueden y tienen que ser tratados igual que las demás personas. Thank you for listening. Muchas gracias por escuchar. And if you have questions or so, you can write me. Si tienen alguna pregunta o duda que no se pueda abordar ahorita, pueden escribirme con mucho gusto. Muchas gracias. Thank you. Thank you, Yamile. So thank you for an amazing talk. We have several questions here. Okay. The first question is, let me move it here. So how many people are involved in the clinic? ¿Cuántas personas están involucradas pues como en toda la actividad de la clínica que manejabas en San Juan de Dios? La unidad de epilepsia, bueno, the Epilepsy Monitoring Unit, there was this Dr. Mauricio Sittenfeld, the neurologist. He has a specialty in epilepsy. I was a psychologist. There we have the neurosurgeon. How do you say it in English? It's too complicated. Neurosurgeon. Neurosurgeon. Surgeon, thank you. Neurosurgeon, the Dr. Sanchez. Then we have like three technicians. And that's all. Ah, and the social worker. This was like 8 people. I don't know, 7 people. Respondiendo a la pregunta, bueno, la clínica monitoreo de epilepsia en Costa Rica estaba compuesto por el Dr. Sittenfeld, que es el neurólogo especialista en epilepsia, estaba el neurocirujano, el Dr. Sánchez, habían 3 técnicos, la trabajadora social y yo. Eso somos. Bueno, ahora que yo no estoy, está otra, que es Nicole Marín, la encargada ahora como psicóloga de la unidad de monitoreo. Okay, so another question is, how could clinicians, neurologists, improve their communication with the patients? ¿Cómo los médicos involucrados directamente en la parte clínica, los neurólogos, pueden mejorar su comunicación con los pacientes con epilepsia? This is a very good question. Talking to them, only talking to them, asking how they feel, how it was taking the medication, why they are not taking the medication, talking to them. I know they need to know about the epileptic seizure, okay? Then they can talk to the person who is accompanying the person with epilepsy. But asking the other question, see directly the person with epilepsy and say, okay, how do you feel with the medication? Do you feel? And talking, only talking to them. Seeing in the eyes and talking to them. Yo la recomendación que puedo darles es solo hablar. Hable con ellos. O sea, ellos son como cualquier otro paciente, que cualquier persona. Yo sé que cuando tiene que preguntar sobre las convulsiones, hay que preguntarle al acompañante porque, bueno, eso se sabe. Porque es el único que va a poder decir claramente cómo son. Pero nada más, eso es lo que le pueden preguntar al acompañante. El resto, se dirigen directamente a la persona con epilepsia y le preguntan, lo ven a los ojos y le preguntan cómo se siente, cómo va con la medicación, si ve que no se la están tomando, entonces, ¿por qué no se la está tomando? ¿Se siente mal? Y hablar directamente con ellos. No sé si hay más preguntas. Yes. What other kind of strategies could increase the reassurance in patients and caretakers to do like a better job in being like with a more
like a nicer way to get their condition done. So, ¿cuáles serían las estrategias para aumentar la confianza en los pacientes y cuidadores para hacer más llevadera su condición? Okay, this is a good question, but a long answer, but I will say it short. They need to know about what epilepsy is. They need to be empowered about their disease and the consequences of their disease. And it's important to explain it to them, to be patient, to explain it once and twice, and the many times they need to understand, and then you have to say to them, okay, now you have to explain it to me, so you know that they understood. Es una pregunta muy interesante. La respuesta puede ser muy larga, pero voy a hacerla así, pequeñita. Yo creo que lo principal que se necesita, claro, hay muchas estrategias que pueden ser, pero lo principal yo creo es que ellos deben de entender qué es la epilepsia. Porque si uno no sabe qué es lo que tiene y no puede explicarlo, da más miedo, ¿verdad? Porque yo tengo algo que no sé, que no puedo explicar, entonces da angustia, da ansiedad, da miedo. Y entonces, claro, al transmitir ellos eso a otras personas, las personas quedan con esta angustia. Entonces yo creo que lo principal es explicar en palabras claras qué es la epilepsia y las consecuencias a nivel emocional, a nivel social, a nivel cognitivo, laboral, ¿verdad? Dependiendo del tipo de epilepsia, y explicarlo una y otra vez hasta que la persona lo entienda y sus familiares. Y después pedirle a ellos que lo expliquen, porque así es como nos aseguramos de que lo entendieron. Eso sería, digamos, como una estrategia. Ahí, ¿verdad? Si después quieren saber más, me pueden escribir por cuestiones de tiempo, no puedo ahondar más en el tema, pero si no en otro momento, o me pueden invitar a otro webinar y podemos comentar más ampliamente sobre esto. Thank you. So Luz Reyes is asking for suggestions for taking care of people with epilepsy and some kind of disability. Sugerencias para el manejo y atención de personas con epilepsia y discapacidad. Sí. Ella es la mamá de Clavelito. Un saludo para ellos. Ella, Clavelito, es la que participó en el segundo encuentro. Ella tiene epilepsia y también tiene una discapacidad intelectual. Ay, a ver. Bueno, a ver, con alguna discapacidad, nuevamente. Es que para mí lo más importante es que ellas entiendan qué es lo que tienen y poder explicarlo. Claro, también hay que ver, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga, más si es a nivel intelectual, al nivel de ellos. Hay que buscar alguna forma de que la persona lo entienda y también lo pueda volver a explicar. Para mí eso es como la clave de toda enfermedad. El poder, o sea, el que la persona se empodere es sabiendo lo que le pasa y lo que puede esperar en relación a la enfermedad. Y también, ¿verdad? También podemos hablar mucho, después de tener una crisis, hay muchos sentimientos que son por un periodo postital después de la crisis, y el poder explicarlos y saber que uno los tiene y que es por un momento, entonces eso les ayuda a ellos a bajar esta ansiedad que sienten. Sí, con personas con discapacidad yo creo que ellos también tienen el derecho de entender qué es lo que tienen y poder, bueno, yo creo que la charla esa la podría dar mejor ella, porque ella tiene toda una experiencia con su hija y con otras personas con epilepsia y discapacidad, y ellos también tienen que entender lo que tienen, y las personas, los cuidadores, poder también entender y saber cómo manejar a la persona con epilepsia en el momento que tiene una convulsión. Ahora va en inglés, o así está bien en español. If you want to. Okay, in English. Okay, epilepsy and discapacity. For me, it's important, again, that the person knows what epilepsy is, what is happening to their body. It depends on the discapacity, disability that it has. You have to... The language you use to explain it has to be simple.
or you don't have to explain all, but something that this person understands. And this person understands what he or she has and what she or he can do. And it's important too that the persons that are with them know what to do in the case it has an epilepsy seizure. So we have some very nice messages to you. I'm going to read them in Spanish directly. So yes, okay. Los Reyes dice que el estigma es más grande con las personas que forman parte de esta población, que es muy vulnerable. Rob dice que muchas gracias por todo el apoyo que ha brindado tanto a pacientes con epilepsia como con cuidadores en Costa Rica. Mrs. Middleton says incredible young people. Y dice, este programa es muy importante para las personas. Muy bien, doctora Susana. Luz Reyes también agrega que fortalecer el aspecto emocional y psicológico en los pacientes y familiares es fundamental para el buen desarrollo psicosocial de las personas que viven con epilepsia. Carolina Ramírez habla de que es cuestión de empoderamiento para mejorar toda esta adherencia a los tratamientos y mejorar pues como el conocimiento de la enfermedad. Exacto, así es. Y hay saludos de varias personas desde Latinoamérica. Muchas gracias a todos, de verdad. So, muchas gracias por los saludos. Ajá, okay. And then you can talk. Ah, I can talk. Bueno, thank you very much for listening and for the messages and the questions you ask. Muchísimas gracias por el apoyo que siempre me dan, por escuchar esta charla. Y muchos buenos saludos a todos y espero verlos pronto, ya sea en Costa Rica o en otra charla. Y muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias, Yamile, por haberme invitado el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias, doctora Lara. Excelente webinar. Thank you very much, Dr. Lara. It was an excellent webinar. So a little bit of advertising. We will stop the YES webinars for a short while for Easter vacations, and we will return in April. Keep tuned. Bye. Bye.